Se cumplen 50 años de la creación de la Biblioteca Popular Municipal Juan José Elizondo y se planean diversas actividades para festejar este gran acontecimiento. Marina Golé, secretaria de Cultura, Educación y Turismo, nos comenta detalles sobre esta actividad. En Maipú estamos cumpliendo 50 años de la Biblioteca Pública Popular Municipal Juan José Elizondo. Y esta biblioteca también se une a estos festejos del Bicentenario, en el marco del Bicentenario, con una programación para este mismo 9 de julio, en el cual está con un montón de actividades para que todos los maipuenses nos sumemos y salgamos a festejar, a pesar del clima, a pesar del frío, sentirnos contentos de lo que cumplimos como país, de lo que somos como nación. Y esto es lo que por ahí se quiere demostrar y ver en este día. La biblioteca pública ha preparado, a través de sus bibliotecarias, quienes han desarrollado una serie de actividades para esta jornada, se va a descubrir una placa en lo que es el espacio de la biblioteca, en nombre del reconocimiento de estos 50 años que cumple este espacio de recogimiento, de lectura, de aprendizaje, de cultura, para todos los maipuenses, donde tantos transitan diariamente a ir a buscar material, a investigar. Es un centro que realmente recoge a tantos ciudadanos durante todos sus días de la semana. Así que es lindo también unirse al festejo y a esta simple ceremonia en la cual se recordará y homenajeará con una placa en el ingreso de la biblioteca pública, y a partir de las 2 de la tarde se han organizado juegos recreativos que van a estar las bibliotecarias para recibir a los niños o adultos que quieran recorrer este espacio y estar allí presentes para festejar junto con ellas este cumpleaños, que no son nada más y nada menos que 50 años de la presencia de la biblioteca pública para los maipuenses.